El mayor de la policía, Edwin Fernando Rojas, dio a conocer los pormenores del hecho de sangre que se presentó la tarde anterior en el sector de Almaviva, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un taxista identificado como Carlos Andrés Restrepo León, quien falleció debido a varias heridas recibidas con arma blanca. Las primeras pesquisas adelantadas por la policía ante el hecho de sangre ocurrido sobre las 5 de la tarde de este jueves en zona rural Planas Buga, sector de Almaviva, está en la hipótesis entregada por las autoridades. Hay un hecho lamentable, fuimos alertados el día, en las últimas horas, que en la finca El Japón, exactamente ubicación zona rural del municipio de Buga, entrando por la cárcel más o menos a unos 4 kilómetros buscando el río Cauca, en uno de esos cañaduzales hay el hallazgo de un cuerpo sin vida, de una persona de 37 años de edad. Esa persona a los pocos metros, hablemos de unos 500 metros, se encontró el taxi. Todo parece indicar que es el conductor del mismo y pues las investigaciones que estamos adelantando y la posible hipótesis de este caso es que va direccionado a un tema pasional. Entonces esta persona pues lamentablemente en este lugar pues fue hallado, las heridas que presenta en su cuerpo son heridas con arma cortopunzante y pues ya nuestro trabajo judicial estamos ya adelantándolo para esclarecer este hecho tan lamentable. Las investigaciones sobre el crimen del taxista Carlos Andrés Restrepo León seguirán para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de este hecho. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.